Cookie, ¿le puedo pedir que cuente hasta 5 para oír su voz, a ver si está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿Algún recuerdo? ¿De mi abuelo? ¿Sobre? Sí, así hablo ya. Sí. Bueno, mi abuelo, ya desde chiquitita, ¿no? Más oía lo que contaba papá y mamá cuando iban a comer ahí a la noche, ¿no? Pero no, perdonen, mi primer recuerdo es en el, ¿cómo se llama el sanatorio que era? La Cerda, no, por favor, no. De los alienados, alienadas, ¿no? Pero era Santa... No, Santa no era mi mamá. ¿No? Era... Ay, táchenme porque esta vez... Escúchenme. No, no, ¿dónde iba? Borda, creo que es el Hospicio de las Mercedes. Hospicio de las Mercedes. El Hospicio de las Mercedes. Y ahí ya iba yo caminando, ¿no? Es decir, ahí todavía no caminaba porque era muy chiquitita, pero mi abuelo estaba muy preocupado siempre porque en Alemania no daban más que un cerebro por año para todos los profesores o todos los maestros, los médicos. Patólogos. Y entonces cuando vino este diplomático, este argentino, él le preguntó, ¿y cuántos cerebros tendría yo para trabajar? ¿No? Y 30, dijo el otro. ¡Ah, sí, no! Mi abuelo inmediatamente dijo que se va a la Argentina. Y ahí es como llegó. Fue muy bien recibido en el puerto con su mujer, con el hijo mayor y creo que nadie más. Sí, sí, yo papá nació no, en un viaje, en otro día. Bueno, mira, muy bien, Rosa. Y entonces, si ustedes venían 2 años antes, les cuento mucho mejor. Pero, ¿qué voy a hacer? Entonces, Vivían en la... Porque eso me lo dijo Onkel... que ya murió, aunque el Richard me dijo que vivían a la vera de un arroyo que yo lo busqué por todo Nördlingen y no lo encontré. No, pero no te vayas a Alemania. Pero de ahí venían. No puedo confundir, no puedo ir y venir. Pero si cuando los señores quieran, o el que quiera, le cuento de su primera infancia, de mi abuelo. ¿Quieren eso? No, acá, la parte de acá y después se quedó. Sí, bueno, y ahí parece que, claro, el cerebro era algo que recién se empezó en 1870 por un francés, un médico francés, pero agarró fuerte en Alemania, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, llega mi abuelo acá con su señora, en, no será un Mateo, pero sería algo un poco mejor, y fueron al Hospicio de las Mercedes. Claro, era muy primitivo el lugar, pero por mi abuela arreglaron un poco mejor, porque mi abuela era muy buena cocinera. ¿No? Y era muy importante de que mi abuelo y sus hijos y los demás. Y varios hijos nacieron ahí. Sus amigos eran los locos.
pero cuando tenían sus épocas buenas. Había un militar que era bárbaro, pero de pronto, chup, no estaba bien. Pero mientras estaba bien, estaba mucho con los chicos y les enseñó el tiro al blanco, ¿no? Tanto que papá después a mí me enseñó el tiro al blanco perfecto también, ¿no? No tengo armas, ni tengo... ¿Y sabe por qué no tengo armas? Por mi marido. Ese no quería un arma. En cambio, en nuestra familia siempre había habido un arma en la casa, ¿no? Bueno, pero ahora no hay. ¿Usted trabaja con el doctor Outes? Sí. Podemos decir. Podemos decir que sí. Se puede ver mejor. ¿Usted es el médico? Le digo, se entiende. No.
No, pues si quería sacar la foto, no una estructura en particular. No sé si le gusta algún tema en particular o... Nos gustan las fotografías. Pueden contar una historia, no sé, podrían contar una historia. Él nos contó cuando yo era chica y iba al hospital. ¿Sí? Y que recordaba caminar por los jardines. Bueno, iba del camino al laboratorio. Y ahí me lo encontraba mi abuelo y en unos estantes estaban lo que yo llamaba como unos frascos, unas compoteras, donde estaban los cerebros adentro en alcohol. Y había un muy buen portero, como se llamaba entonces, que le cuidaba esto cuando mi abuelo no estaba ahí metido adentro. Entonces, después resulta, nos enteramos de que él tomaba ese alcohol. ¿No? Pero bueno, son esas cositas que pasan, ¿no? Y mi abuelo, cuando yo lo visitaba, nos sentábamos en esa terracita, siendo yo grande, y mamá me había dicho, y me decía, ¿y ahora qué hablo con él? ¿Qué le va a interesar? Ah, el Tíbet. Sí. Pero mientras tanto, él ya había cambiado de idea, ¿no? Sí, porque se enteró que comía Martí Carranza. No sé por qué, porque además los del Tíbet no hablan más que de la muerte. Es un estudio, es un... ¿no? Y algo así de haber sido. Y cuando se enteró la cuestión es cuando yo dije, ¿y qué me podés contar del Tíbet? ¡Ah, no, no, no! Pero tenía un pequeño vitrina con piedras. Piedras de acá del sur. Y de esas piedras me contaba. Eso sí. Y a mí me hizo llegar su hijo, Ricardo, a través de su hijo, cuando iba al colegio, una punta de flecha que conservo en casa, muy bien guardada. De sí, dice. ¿Dónde está? En mi casa, en el Bargueño. Sí, pero es una punta de flecha de indio. Claro, encontrada por Uncle Richard. Ah. Que él recorría el sur, ¿no? Sí, siempre. Él buscaba algo muy especial, porque esperaba encontrar el Valle de los Buriloches, como lo llamaba él, porque buscaba una tribu que se haya entrecruzado entre ellos para ver qué pasaba con esa gente. Y nunca llegó era el camino para llegar a Chile que tenían los indios. Y él pensaba que podría encontrar una tribu que ya haya pasado eso, que él pudiera estudiar de afuera, sin llevarse a nadie. Pero ya muchos años antes, al principio, que no fue al sur, fue más a la cordillera, pero más arriba. Sí, también fue... ¿Me querés dejar hablar? Discúlpame, mamá. Ahí se encontró con un pueblo que como no tenían comunicación, estaban muy intercasados y estaban mal todos. Y entonces eso se prohibió en su época, de que se hablara de esto, ¿no? De estas del estado en el que estaba esa gente. Thank you.
Acá estuvieron siempre estas fotos. Es lindo ver que están mezclados la foto de los... Parece la foto de un reptil ese.
No es un león, oso, pa. Es un oso. Mira bien, te va. Alto peluche, parece. Sí. Vamos a ver los leones. Cuando terminemos, cuando se va a hacer este oso, ¿no? No, no. Regrupo. Mamá, mi hermano, y mi sortijo, y me subo gato. Y después se ve le doné al suplicato con mamá y un poco rey, y un poco guay. Y se ve le pongo con mi bunga. Ah. ¿Qué recuerda del cóndor? ¿Recuerda que usted nos había dicho? Sí, yo le puedo contar si mamá no se acuerda. ¿De qué? El cóndor. Al cóndor. Sí, bueno, mi abuelo tenía realmente metido el cerebro en el cerebro. Él siempre quería saber estudiar cerebros de animales, ¿no? Y yo una vez estuve en Australia. Y lo único que me decía, tráeme la cabeza de uno, o el cerebro platipus, de un platipus. Platipus, pero en castellano es un ornitorinco. Quizás yo sí lo hubiera podido, hoy sí, pero era muy joven yo, ¿no? Pero bueno, en una de esas cosas, ahí mirando, el donde vemos la foto, siempre los cóndor, y se llevó uno, ¿no? Cóndor, macho o hembra, no sé. Creo que fue hembra. Bueno, no importa, pero eso lo llevó, pero él lo estudiaba, pero no lo mataba, solamente le sacaba la mitad del cerebro, ¿eh? La otra era la que se estudiaba. Pero la que le daba vida al cóndor, eso quedaba. Y ahí sí, no sé cuántas meses más tarde, apareció sobre el hospicio, flotando, dando vuelta, un cóndor o condoresa, ¿no? Que buscaba a su compañero, ¿no? Y los locos venían diciendo, hay un animal gigante. No, no, eso te lo inventás vos. No sé sí, si me lo contó el hospicio. Bueno, puede ser. Pero ya no la pudo soltar porque ya estaba operada. ¿Cómo? Que ya no lo pudo soltar al cóndor porque estaba operada, operado. Y bueno, ¿y la otra no quedó? No, se fue de vuelta para su cordillera. ¿En serio? Sí. Eso no sabía.
Sí. La mirada, ¿no? La mirada, la postura, dice acerca del estado de ánimo. Esta paciente tiene la mirada baja, una postura como pasiva e ida, parece. Muy pensativa. Como que parece que hay un patrón común. Bueno, acá hay una que es... podría ser el ejemplo de lo que es una persona en un estado sumida en su tristeza, ¿no? Que serían las comisuras de los labios hacia abajo y las cejas hacia abajo también. Y las manos juntas pueden indicar falta de contención. O sea que pareciera que está en un proceso de sumida en su tristeza, en su dolor, en su mundo. El estado de melancolía. Podría ser un estado de melancolía.
El doctor Jacob lo que descubre es el cerebro emocional. En los núcleos mamilares, él nota que hay, se conjugan dos áreas, que serían, serían las nuevas experiencias y las emociones. ¿Cómo juegan? Lo que él llama el reconocimiento de familiaridad. Entonces entra a través de los núcleos mamilares, ingresa al hipocampo y de ahí ya es como que ingresa conjugado. En esa conjugación él le llama el cerebro, descubre el circuito de papeles, el cerebro emocional, el cerebro visceral. Descubre dos mundos, que es el mundo que nos rodea y común, abstracto, como dirían él también, como diría Goldar. El mundo abstracto que para nosotros transcurre sin ninguna resonancia afectiva. Y otro mundo que por ahí estamos en nuestro hogar o las personas que queremos, en aquellas cosas también que tienen valor afectivo. Y en eso, lo nuevo y lo antiguo se conjugan y forman esta memoria biográfica, esta memoria existencial, la memoria que uno va construyendo a lo largo del tiempo y van a ser esos recuerdos y esas reminiscencias que tendrán, que le darán significado a nuestra vida. Thank you.
Me hizo escuchar recién que le preguntaba si a ella le gustaba escribir, igual que eso, ayer justo también le preguntaba lo mismo, me dijo que le gusta mucho leer, entonces bueno, me estuve tomando algunos nombres, leía García Márquez, Alan Poe. ¡Epa! No, sí, tiene recursos, así que bueno. Claro. Muy dañada. ¿Le pongo aquí de todo? ¿Querés? Un poquito. No tiene, ¿eh? Sí, sí, ponele. Como para tratar de engancharlo otra vez con algo, porque... Tiene recursos y organiza bastante bien también la expresión. Electroencefalograma. Se puede. Sí, 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 tiene, sí. Por ahí le cuesta un poco al principio, pero después una vez que empieza... Sí. Escudero María. Que hicieron mucho daño y que ella hizo mucho daño. Pero ella ahora porque se siente muy culpable. Pues se siente culpable, fracasada y que hizo todo mal. Sí, dice que llegó a un límite, que ya está vencida y que no. Nada más. ¿Pero qué fue lo que hizo mal? Sí, ella se siente muy culpable por el tema del hijo. Sí. Bueno, pobrecita. Pero sigue con lo de Satanás y todo eso. No, a mí no me mencionó nada de Satanás. Cuando uno habla con ella da la sensación de que se dio por vencida. Ese es lo que transmite, de que no puedo. Sí. Osorio, chicos. Osorio está muy bien. A nivel clínico, digamos, estoy ocupándome de los asuntos ginecológicos. Ella tuvo 4 abortos. El último fue un huevo muerto y retenido. O sea, ella tuvo un parto y nunca se hizo estudios obstétricos. Le preguntás sobre eso y te cuenta, digamos, tuve 4 abortos, no sé. Así que habría que estudiarla para que pobre si queda embarazada. ¿No? Sí. Ella no quiere tener más hijos, ¿no? No, sí quiere. ¿Quiere tener más hijos? Sí, se angustia muchísimo cuando habla de los abortos. ¿No tiene ninguno? ¿Por qué ninguno lleva a término? ¿No tiene ninguno? Ninguno. Tuvo 4 abortos y el último fue de 7 meses. ¿Qué es eso? Tuvo 4, pero que había otros que sí habían tenido. No tiene hijos, es una mujer. Puede ser una promoción. Sí. Hemogenética. Debe ser. Sí. Por ahí puede hacer una buena interconsulta por OCK con ginecología. Escalante, ahora sí. Como última alternativa le van a intentar conseguir un subsidio habitacional para ella, en realidad, para que ella pueda vivir sola. Claro, pero que creemos con Fernanda que ella no va a aceptar porque ella es como muy insistente. Ella está como, claro, con que con quiere vivir con el marido y que va a conseguir un trabajo y que... eso. Y el subsidio habitacional es para ella sola, digamos. Sí. Para nosotras se va a negar. Sí. Es que no le queda otra, si no tenemos que llevarla al Bosch. Decirle, explicarle eso. ¿No? El señor es muy escurridizo. El paciente del Bosch. Nunca tuvo criterio internacional. Nunca, el paciente. Claro, no se olviden que la chica entró porque la echó la hermana de la casa. Estaba en situación de calle. Yo dudo realmente si el episodio que motivó la internación haya existido. Ella dijo que se quería matar. Ella dijo eso, pero porque tiene mucho conocimiento de que... Hay veces nos dicen eso para poder internar. Pero no, la internación no es la primera vez que entra con esta situación. En la asamblea primero no quería participar, estuvo callada, y después con la estimulación de la asamblea misma logró un rendimiento adecuado. Sí. Todo lo que dijo fue coherente. Ella sí, lo que aporta es... coherente al contexto. El contexto concretito, complicada. Muy complicada, sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿saben qué? Ella puede tener un subsidio para ella y pagar la diferencia de la habitación para que viva con el novio, marido. Ah, bueno. Sí, yo no sé por qué pido, o sea, le van a tramitar el subsidio para ella. Si igualmente ella quiere vivir con el marido. Pero ¿cuál es? Para ella, por más que viva con alguien. Claro. Pero obra no ella, digamos. Ella. Está bien, pero ella puede hacer lo que quiera con eso. Sí, pero bueno, pero es una forma de decir, quiero decir. Claro. El subsidio es para ella. Después... Ella dije que... ¿Está lleno de protegido donde va a ir la señora? Todo... No, entonces no se va a enojar. Se va a querer ir con el subsidio. No va a haber problema, porque ella hace lo que quiere y se va con el señor. El señor quiere irse con ella también. Eso. Con el señor. Porque no, recién vino, bueno, dice que vino ayer, pero no se estuvo haciendo presente en el servicio, estaban peleados. ¿Está compensado el señor? Bueno, con esto... Gorda, no sé. ¿Y ustedes tienen temor de enfrentarla con esto?
Decirle, che, ¿qué la pasa? Hemos no, es que según ella ahora está todo bien. ¿Segura? Bueno. También es de no. ¿Vos estás segura? Porque el señor... Mónica, la ¿qué pasa, Mónica, si tu marido no accede a vivir con vos? No, es que él va a querer. Lo da por hecho. Claro. Bueno, lo único que podemos hacer es ciertas mujeres incitar al señor a ver si viene. Manejan al hombre de una forma del sol. Sí, lo da por hecho y ella se está más. Un mes y el marido nunca le contestó las llamadas durante todo este mes. Y ella lo persiguió, va al borde al día que él se atiende ahí, fue a una farmacia porque a veces va a comprar un remedio y lo persigue y él no la atiende. Lo persigue de forma loca. Podemos averiguar por ahí en qué servicio se atiende. Hizo igual, lo encontró y lo trajo. Sí. Por el momento. Por ahí podemos servir en qué servicio se atiende y ahí tomar datos de este hombre. Sí. ¿Alguna otra cosa? No. ¿Ya estamos? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? Bueno. Toda esta estructura era lo que se utilizaban para hacer los cortes. Con estos filos se seccionaba no solamente el cráneo, se seccionaba en realidad todo el cuerpo. Claro. ¿De dónde venían? Alemania. Alemania, ¿no? Claro. Sí. Todo, casi todo lo traían. Más allá de estar desafinado, algunas cuerdas todavía funcionan. O sea, el interés de Jacobs fue no simplemente la neurobiología, sino que, bueno, también era un interés en las artes, en la música. Incluso hay unos dibujos que tengo de Jacobs, un poco sombríos, pero dibujos al fin. Y a su vez, bueno, haber encontrado el lago, y que actualmente se conoce como el parador del doctor o el lago de Jacobs, ¿sí? Fue simplemente por una cuestión de incertidumbre personal de investigar el sur, fue como expedicionario. Entendía el cerebelo como una zona o como una estación, no tanto de relevo, pero sí de permanencia, de lo que tiene que ver con las motivaciones a largo plazo. Todo lo que forma parte, no solamente de nuestra conciencia histórica, sino de aquello que tiene que ver con lo que para uno representa primordial y que uno lo proyecta como un objetivo. Ya vemos esto, la carrera que elegimos, comprarnos una casa. Yo me quedé siempre pensando en esto de comprarme la casa desde que saqué el crédito el año pasado. Que fue una cosa, es algo que yo no tengo desde tiempos inmemorables, dando vueltas en el cerebelo. Uno está en formación y la verdad es que ver este lugar da ganas de leer. Es mi locura, por ahí no es una locura, no sé si es una locura compartida, pero la verdad es que poder tener, si imaginamos acá, una biblioteca con las folias de Jacobs, con escritorios, con algo que esté abierto, que pueda tener, obviamente, va a tener su horario, ¿no? Pero que pueda estar abierto a la consulta, ¿no? De poder reunir material y poder presentar un trabajo. Inspira todo esto, más alguien que está en formación, ¿sí? Entonces, la idea es transformarlo en eso, este lugar, y que cobre la importancia que debería tener, ¿sí? Miren lo grande que es enorme, ¿no? Y cuando se abrió el zoológico, acá adentro vivían los osos. Pero no era una casa linda, chicos. Esos osos tenían un lugar muy chiquito para vivir. La gente, en ese entonces, hace más de 100 años, no sabía muy bien cómo cuidar a los animales. Por suerte, se cambió. Y les cuento algo re loco, chicos. Hay muchos guardias nocturnos que dicen que este edificio de acá está lleno de fantasmas. Que si vos venís de noche, se escuchan ruidos feos del calabozo y se ven luces que se prenden y se apagan por todas partes. Yo nunca lo vi, pero si alguna vez pasan de noche por Palermo, cuidado con la selva. Vamos ahora, chicos, a caminar por este lado de acá. Que les quiero mostrar otro animal muy importante. ¿Sí? Sí, yo una vez entré de noche y entré con un cuidador. Y el cuidador decía que sentía que le tironeaban la ropa. Que a cada rato sentían que alguien le hacía así. Y no había nadie. Este animal de acá, ¿cómo se llama? Muy bien, chicos. Igual, toro no tenemos. Esto es lo más parecido. Chicos, algo muy importante. El bisonte vive en lugares fríos porque tiene mucha lana. Y es pariente del toro y es pariente de la vaca.
Pero ¿qué pasa? Él es mucho más grande, mucho más fuerte y es silvestre. ¿Qué pasa? Puma no tenemos, pero ya vamos a empezar a ver felinos como el chita y los leones. Los peces, chicos, comen cualquier cosa que se caiga al agua. Pueden comer semillas, frutas, caca de pájaros, que es un asco, pero lo comen a veces, o pequeñas moscas que se van muriendo y se caen al agua. Algo muy, pero muy importante es que hace Mara, una elefanta de la India, acá en Buenos Aires, ¿no? Medio raro. Ella vivía en un circo y en el circo la trataban re mal. Le pegaban y la policía, chicos, la trajo para acá para que estuviera mejor. Ahora está tranquila, chicos. Cuando llegó era mucho más violenta. De hecho, incluso tiraba piedras a la gente y mataba palomas. Bueno, vale. A la una, a las dos, a las tres. Choco 5. Nos vemos, chicos. Espero que haya pasado re bien. Pásenla muy bien. Los veo la próxima vez que vengan al zoológico. Chao, un gusto tenerlos acá, chicas. Y hasta luego. Después un comentario hubo, que me llegó a mí, sobre un psiquiatra muy conocido que recién llegó de Alemania con la idea de Freud. Ah, eso acá fue un escándalo primero, porque claro, interpretaban todo lo peor, bueno. Eso me acuerdo en los comentarios. Pero que mi abuelo había dicho muy, muy discreto, muy sabiamente, bueno, es una idea, sí, pero él, claro, estaba con la idea fija siempre de que hay que estudiar el cerebro en sí, ¿no? Pero claro, no los pensamientos, que es lo que cubre o se ve en la psiquiatría, ¿no? Bueno, todo. Mamita, contale cómo llegó a tocar el piano con 9 dedos. ¿Cómo es eso? Y sí, porque en un viaje al sur se le infectó un dedo. Ah, sí. Y uno de los hijos le tuvo que cortar el dedo al costado de un lago. Y ahí se ve, con la guitarra va a ver que falta un dedo. Pero él seguía tocando piano y todo. Todo con 9 dedos. Como siempre estaba estudiando el cerebro, había que hacer cortes para poder separarlo y estudiarlo mejor, ¿no? Sin hacer un desastre, ¿no? Entonces, le faltaba un corte y no le pegaba ni por casualidad. Y le gustaba no estar en el hotel, sino siempre vivir en carpas. Y ahí el tronador, que esa montaña, realmente hasta para mí es muy importante el tronador. Él, una noche de luna, quedaba sobre el tronador y él estaba en la carpa. Se le ocurrió el corte y se llamó entonces el corte tronador, ¿no? Pero todos los que estudian ese corte, son tres cortes, creo, no saben ese tercero que se llama tronador. Lo estudian, mamá, porque yo le pregunté a un médico y lo estudian en el primer año ya. ¿Qué? El corte tronador y los otros. ¿Bajo ese nombre? Sí. Ah, bueno, el que yo hablé me dijo que no sabía. A mí me dijo un médico que sí, que lo había estudiado al principio de la carrera. No, seguro, eso seguro, pero no con el nombre. Sí, sí, yo pregunté. Bueno. Thank you.
Bueno, acá hay distintas fotos que quieren explicar distintas cosas con esto. Quieren, bueno, que esto es un... Es una cara, un corte, una cara medial del cerebro. Y con esto seguro que lo que quieren mostrar, aparte obviamente que se pueden ver acá la protuberancia, el cerebelo, todo lo que es macroscópico, pero más que todo me parece que quieren mostrar el sistema límbico, el cingulum, cingulum anterior, cingulum posterior, el giro subcalloso, el esplenio, quieren mostrar el sistema límbico. Porque acá nos explicaban que ven de otra forma el cerebro. Ellos lo ven, los alemanes, de una manera hasta poética, porque lo ven en círculos crecientes. Desde el arquicórtex, pasando por las cortezas transicionales hacia las neocortezas. Entonces serían los anillos más pequeños, como lo mencionan al poeta Rilke, son de dónde deriva del cerebro de los humanos, de los reptiles, del cerebro medial del hipocampo. Ese sería la arquicorteza. Después están las paleocortezas. Ahí sería el otro extremo de este anillo, este pequeño anillo, de donde derivan todas las demás cortezas. Entonces, bueno, en la evolución de los vertebrados, llegando a los mamíferos primitivos, ya con un hipocampo más desarrollado, con unas pericortezas serían, derivan los que se ven en los primates más evolucionados y en el ser humano a las neocortezas. Evolutivamente hablando, estas neocortezas son las cortezas más vulnerables, porque ahí entra mucho el tema de las mutaciones, de la genética, y entonces es donde se dan las patologías más severas del ser humano, que serían la esquizofrenia y la psicopatía. No la había visto nunca esta. Ja, komisch, dass sie nicht die Variante vielleicht mal eben nimmt. Also sie sagt okay und dann macht sie was und sucht sich was. Ja eben, was dann macht sie was Spezielles und dann auch wow, und das ist mir alles und das ist einfach so, was sie einfach mal alles tun. Für die interessant zu machen, was jetzt nicht so. Also eine T-Variante mal. Dale, y hoy de acá para acá va Germán, va a pasar a estar ahí a los refugios, porque, ¿verdad? Thank you.
¿Mosquito? No, es para hacer que el sonido, cuando digan sonido con la imagen. Mosquito. Podría haber sido porque hay mosquitos. Ay, sí, muchísimos. Pero van a pensar que somos todos locos, ¿no? Leímos que había hay una piedra cerca de una laguna. Ah, eso sí. En el cerro al lado de Yau Yau. Sí. Que se ve para el lago Tristeza, lago Tristeza y todo el Yau Yau. Y yo subí ahí con una amiga mía y su abuela, que me lo mostraron. Sí, es una zona que se llama la mirada del doctor. Y esa mirada es el profesor Jaco. Sí. Una vista. Una vista, sí. Sí. Y que uno va subiendo y se encuentra groxinias y un montón de plantas autóctonas de Bariloche, porque ahí va muy poca gente. Cuando yo subí, era muy chiquita, todavía era una niña, y me acuerdo de las plantas que estaban ahí silvestres y que eran de Bariloche. Y ahí se subía y arriba había como una roca. Y de ahí se miraba la mirada del doctor. Y cuando volví acá, mamá me explicó que esa vista era de mi bisabuelo. Sí. Él estudia, por ejemplo, estudia los reptiles, pero antes hay como anfibios, un pasaje de transición entre los anfibios y los reptiles. Y él dice que nosotros, los seres humanos, tenemos un cerebro reptiliano. Bueno, y yo entiendo el cerebro, por lo que trato de comprender acerca de lo que él investigaba, que no, el cerebro, la función del cerebro es detenerse y pensar. De ahí la inhibición y la neocorteza ventral, lo más vulnerable, pero que le permite al individuo detenerse y pensar lo que va a hacer. El cerebro reptiliano.